acabamos de explicar por qué estamos aquí. Os mostraremos la visión anarcosindicalista de la CNT. Ahora empezaremos a repartir unos folletos para explicar más detalladamente en qué nos afecta la crisis y las reformas laborales. Entendemos que es importante y de extrema necesidad que la clase trabajadora, motor y fuerza de la economía, se organice de forma responsable. Los mal llamados representantes del pueblo para frenar el paro han aprobado dos reformas laborales en menos de 4 meses. ¿Para cuál peor? Sobre todo en cuanto a los intereses de la clase trabajadora. La sanidad pública y la educación también están sufriendo graves recortes. Estos males nos están afectando a todos. Han sido primero la izquierda y luego la derecha las que se han empezado a recortar y seguirán recortando. Si hacemos frente a la unión de la clase trabajadora, entonces, y solo entonces, el miedo cambiará de bando. La CNT puede perder, pero nunca sin haber luchado para ganar. Se llama acción directa. ¿Qué es la acción directa? Significa que no recurrimos a sindicalistas profesionales, entre comillas, porque muchas veces no tienen demasiada idea, que no queremos recurrir a políticos que deciden por nosotros, sino que queremos que sea la propia clase trabajadora organizada en una muestra de fuerza la que se haga con el control de esta sociedad. Es la base de la sociedad la que debe asumir el control. Y hemos de ser nosotros los trabajadores. Eso es de Babilonia,